te lo pido. Es el problema del Oxford. Porque mira, esto lo hago después, pero se te engancha el coso y haces. Claro. Casi me caigo. Ah, estamos iguales. Sí, es verdad. Ahí está. Hermanitos. Es verdad, me encanta. Bueno, vamos, me encanta. Vamos a repasar. Vamos a repasar. 9 en Escobar, Zárate y Campana, 8 José Cepaz, igual que Pilar, 9 Tigre, 10 Vicente López Olivo, San Isidro, Casuso Becar Martínez y San Fernando. Con una máxima de. Me encantó. 19 grados para hoy. Muy agradable. Lindo. Así que lo hablamos. Primera semana de vacaciones de invierno. Yo te digo que las actividades recreativas al aire libre siguen siendo. Sí. Porque la que viene, por ahí se viene toda la Antártida encima, más o menos, del frío. Así que. Chito la boca. No, está bueno, por lo menos, porque sigamos disfrutando el aire libre. No, es cierto. Por ahí la que viene, viste. No, y además uno arma el cronograma de actividades, entonces es mejor meter todo. Claro, para la semana que viene, un poco más de cine o ese tipo de cosas. No, bueno, me matan los cines. No. 8 Luján Mercedes, igual que Morín y General Rodríguez, que tiene 7 grados, y tu señor Castelar, Barra Morón Aedo. Padua, 8 San Miguel del Palomar, Ramón Mejía Caseros y San Martín, con 8 grados y cielo parcialmente nulo. Una custodia tengo acá, Vamos al sur, arriba nomás. En San Vicente, Lobo Cañuelas, 8 grados, Ezeiza, Espegacini, Tristan Suárez, Cari, Monterani, ¿por qué no? El Jahuel y La Unión. Estás comiendo. La tostadita. Te agarré yo con la tostada ahora, Con 10 grados y cielo parcialmente nublado. Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Avellaneda, Rale, Alvarez, Olsenada y Punta Lara. Tienen 9, al igual que Adrogué. Bursaco. Guernica, Cleuma, Remolón, Yaní, Claypole también con 9 grados. Digo Temperley. Digo Banfield. Lomas de Zamora. Remedio de Escalada. Lanús. Ahí está. Lavallol. Turdera. Luis Guillón. Ya lo dijo Charo, con 9 grados y cielo parcialmente nublado. 8 en La Plata, con cielo parcialmente nublado. ¿Y hoy al mediodía qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy al mediodía? ¿Qué crees que te invite? Al aire libre. Vamos a aprovechar. Hoy, sanguchito de pollo. Pollo brillé. Oh. ¿Ay, qué? Con mayonesa. No, un aburrimiento. No, ponele con algo. Mayonesa. Ponele algo arriba. Vení. Yo te lo saco. Sushi. ¿Puedes? No. Conmigo no. Sushi. Recomendamos algunas de las notas que pueden encontrar en nuestra web tn.com.ar. Una tiene que ver con vacunados versus infectados. Esto es un fenómeno que ocurre a nivel mundial, aún en aquellos países que están logrando o por alcanzar la inmunidad de rebaño. El desafío viene para hacer frente a las nuevas variantes. Y, por supuesto, hablan los especialistas sobre esta carrera contra el coronavirus, que no termina de estar a la par. Otro de los temas que vas a encontrar en nuestra web tiene que ver con la muerte del exministro de Economía, Juan Vital Surruil. Fue quien condujo e implementó el famoso Plan Austral, que funcionó en principio y le dio la posibilidad a la Unión Cívica Radical de ganar las elecciones en 1985. Luego este plan termina en la hiperinflación. Por supuesto, hay que recordar esto y lo vas a encontrar también en nuestra página. Otro de los temas que vas a encontrar es la novedad que adelantábamos ayer, que se presentó el nuevo DNI no binario, y a propósito de las repercusiones, quien dijo que se va a hacer su documento no binario es Dizzy, el hijo del presidente. Seguimos con la